Pero que ellos se conduelan de uno y un día lo hagan, porque no muy tardío, porque cada día más se pone más ancho el río y se come más, se está derrumbando más la orilla. Entre más tiempo que dure, más grande se va a llevar el puente. Yo espero que ahora, antes de la campaña, que no esperen la campaña para que vayan a votar, que vengan a hacerlo ahora. La temporada La temporada ciclónica de que se ciclones, acerca, ustedes que siempre tienen temor. tengamos temor de que vaya y se derrumbe más y se anche más, entonces lleva más costo. Nos hemos mantenido a la espera, pero en realidad Alex Díaz ha venido muchísimas veces aquí y dice que aquí hay muchas posibilidades de que ese puente sea habilitado. Pero desde que pasó el huracán María, jamás han venido aquí. Y tenemos que hacer ese pequeño puentecito en madera, que cada vez que coge un chin de agua, inmediatamente se llena. Y no tenemos posibilidad ni para los estudiantes, ni para las personas que trabajamos. Y ha sido solamente promesa, porque el gobernador también dijo que había posibilidades de hacerlo de un 90% y no se ha visto nada. No han dejado abandonado totalmente. Muchas veces hay que pasarlo por el mismo río y en otras ocasiones también se han caído gente que han consumido hasta alcohol y se han caído. Y mucha gente que le tienen miedo y lo dejan de este lado y pasan a pie mejor, temiendo a caerse. ¿Qué esperan entonces ustedes de No, que nosotros? las autoridades escuchen las peticiones de nosotros, ya que estamos de una forma totalmente abandonados.